Hola, buenos días y bienvenidos al nuevo Coffee de Drones. Hoy traemos una review del nuevo drone Ready to Fly que nos ha mandado iFlight. La verdad es que tiene... ¿Qué haces? Oye, perdonad, aquí tenemos a Eric, el nuevo becario. Oye, tráeme un café. Y otro a Manel, ¿eh? ¡Rapidito! ¡Venga! Vale, vale, vale. Bueno, como os iba diciendo... Pues yo creo que el tal ya aquí ya... No, pero que no haya tal, loco. Pues se para tan catalán, ya le he jodido. Ahora tendrás que hacer corte. Ahora ¿Rapatín? Aquí tiene sus cafés. ¿Rapatín? No. Es que está... Que te lo he dicho, que no hay corte. No, no hay corte. Te pondremos subtítulos. Me pondréis subtítulos. Chicos, ¿conocéis a este individuo? Bueno, muchos no te conocerán, porque muchos son nuevos. Chicos, hoy hemos traído aquí... Toma, tu café. Es que esto es un coffee, Karim. Sí, me gusta. En los coffees hay que ver... Cuidado que quema. ¿Te gusta quemando? Ah, mira, yo le dejo un ratito. Chicos, hoy ha venido Karim a vernos. Karim es pues un antiguo amigo del mundo del FPV con el que empezamos a hacer academies y todo, y me dice, oye, Eric, que hace pues 3 años que no nos vemos y deberíamos charlar de la vida, ¿no? Pues sí, la verdad es que... Ha venido, hemos charlado y le digo, tengo un dron, ¿quieres que le hagamos una review juntos? Así que nada, venga, vamos a hacer una review. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Voy a hacer una review de alguien que hace mogollón que... O sea, mi dron más moderno tiene como 4 años, por tanto, a ver qué ha pasado en 4 años. Claro. Vas a flipar porque ha cambiado todo. ¿Sí o no? Ha cambiado todo. más o menos ahora estás como retomando el tema del dron. Y me has dicho que el dron me lo quedo luego. No, el dron... ¿Cómo? El dron, chicos, por cierto, lo vendemos en el mercadillo de drones. Abajo en la descripción tenéis el enlace donde lo vendemos a la venta. Claro, porque esto ha cambiado todo. Que no. Bueno, vamos al lío. Karim, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Muy bien. Pues ya está, pues perfecto. Chicos, hoy os traemos una review muy importante. Mira, Karim, vas a hacer un poco tú la review. Vamos a hacer un mix hoy, ¿vale? Yo normalmente analizo un poco la caja no tiene nada, y leo un poquito aquí. Vente, Manel, leo aquí esto, ¿no? ¿Qué tenemos hoy aquí, Karim? Nazgul Evoque 6S HD F4D Freestyle. Ya me han olvidado de... Ya, madre mía, qué nombre. Más largo que un día sin pan. SLRS, y estos son pues todos sus componentes. Y lo importante, el componente importante, Karim, este, el que a ti te gusta. Oh, DJI 03 Unit. Light. Ah, light, el pequeñito. ¿Cómo que light? Light. ¿Hay light? No lo sé. O sea, pone light. ¿Es una versión más pequeña? Sí, o más liviana. Ya nos vino uno con light, pero el no que sabía, no, era como naked. ¿Que no tenía carcasa? Sí. Debe ser eso. ¿Pero la otra vende? Pues no lo sé. Pues vamos a verlo. Qué bien que me quede el dron luego. Pesado. Espérate, voy a poner alguien. Me estoy muriendo de calor, tío. 100 likes y me quedo el dron. ¡No, no! ¡Hijo de 100 likes, ¿sabes? Tirando a lo bajo. Siempre empezamos por hacer un poco de unboxing, ¿vale? Siempre vemos lo que hay en la caja, queremos que la gente vea. Tenemos por aquí... ¿Qué es? Palas. Muy bien. De esto me acuerdo, ¿eh? Bien, bien. HQ Props. Son pequeñitas, que es un... Es un dron 4 pulgadas, ¿vale? Es un Nazgul. Es un Nazgul de... Si os fijáis, mirad qué cookie. Es un Nazgul de toda la vida, pero en versión 4 pulgadas, ¿vale? En miniatura, ¿lo ves? O sea, podemos ver que el tamaño es mucho de esto. ¿Qué ves aquí de diferente con el mundo de los drones, pues, de cuando lo dejaste? Se ve como muy pulidito todo. Piezas impresas en 3D, la antena está ya como encajada, tiene estos protectores para los cables... La verdad es que ha cambiado todo mucho y ha pasado a ser como muy súper. Fíjate que lleva un panel lateral protector, ¿lo ves? Karim, que ya no sé. No ves no la electrónica para no nada. No se ve electrónica, ya es muy guapo eso, ¿eh? Fíjate que la parte delantera es totalmente como de aluminio. ¿Ves el aluminio de aquí adelante? Aluminio, carbono como biselado, doble strap. Ya digamos que empiezan a hacer... ¿Qué significa esta parte trasera? ¿Veis esto de aquí atrás? Es como metálico, ¿no? ¿Qué es esto? ¿O es plástico? ¿O es algo como...? No es impresión 3D esto, ¿eh? ¿Lo ves? A lo mejor es para que no resbale la batería. Cuando la batería va así, sí, que no... Puede ser. Que no se... Antideslizante o alguna cosa así. Mira, fíjate en esto también. Lleva aquí la Air Unit, pero no es la Light. O sea, va con la... Pues, parece full. Sí. ¿No? Mismo tamaño por aquí. Es exactamente lo mismo. Pues no sé por qué le llaman Light. A ver, más cositas que vemos. Por ejemplo, pues por aquí tenemos el receptor LRS, ¿vale? Con su antenita en forma de T. Le han puesto protector de pata. Estos protectores de patita, ¿no? Que ya no toca el carbono directamente. Yo creo que es TPU, ¿eh? Sí, es como un TPU durete. A ti te gusta, ¿no? Como tocar así los TPUs. Te va a tocar su dureza. Motorcitos, que esto está muy bien. Fijaros que los motores ya van con el eje gordo. Es muy parecido al IH3. Fíjate, es el IH3 de iFlight, ¿vale? Fijaros que se parece mucho. De hecho, creo que esto era un... 3 pulgadas era esto, un 4 también, ¿no? 3,5 era. 3,5. Es verdad. 3,5 versus un 4. Fijaros el 3,5, que las palas van con tornillito. Esto es un coñazo, tío, porque hay que poner tornillito, no sé qué. Aquí ya toma por saco, pones esto, roscas la tuerca, que vendrá en una bolsita que ahora miraremos, y ya está. Y bueno, la verdad es que bastantes detalles, bastante chulo, tío. O sea,
Mira, Karima ahí nos está poniendo las turquitas, pues ya está. Las ponemos aquí, cuatro turquitas y listo. Ah, mira, tiene un soporte más para cámara. Ah, mira, muy bien. A ver, Karima, explícanos un poquito qué viene en la bolsa esta que acabas de abrir y desparramar por toda la mesa. En esta bolsa que luego me voy a llevar, básicamente puedes quitar estos cuatro tornillitos, vale, y poner este soporte para poner la cámara. Se está preparado para llevar GoPro, fijaros, sí, también. Lo que pasa es que yo no sé si me fiaría mucho con esto. Sí, sí, tú tranquilo, que esto ha evolucionado mucho esto. Es flexible. Ahora ya... Mira, fíjate, este, el IH3, está preparado, digamos, para minicámara. Una cámara de estas de solo un eje, y esta ya es soporte GoPro, con lo que este podrá con una GoPro. Lo probaremos con GoPro, porque en principio está hecho para eso. ¿Qué más tenemos? Trae tornillitos de recambio. Vale, muy bien. Trae la típica... Ah, la goma antideslizante. Exacto, de la goma para la batería. Estas pegatinas que son del palo, ¡ey! Cuidado, cuidado, warning, tal, nos trae warning, ¿vale? Pegatina aquí, goma antideslizante. ¿Y este tornillaco? Esto es para la GoPro. Vale, vale. Te traen ya el tornillito para poner la GoPro y toda la pesca. Vale. Y en principio, poco más. ¿Qué más nos viene en la caja? Estas dos espumas, tal. ¡Ah! Mira. Original DJI Bottom Cover. Este es el tema. Esto ya nos ha pasado en otro dron, Manel, ¿lo recuerdas? Creo que en el GPRC. El GPRC nos trajo también la bottom cover esta, porque se la deben sacar para aligerar el peso, pues que está un poco pesado. Entonces le llaman light porque tarde la tapa de atrás. Sí, sí. Entonces mi móvil, si lo cojo y hago así, ahora es light, ¿no? Claro, ahora tienes un móvil light. Pegatinas nuevas, Manel. Mira qué pegatinas. Un perro. ¿Ponemos el perro? Ponemos el perro. Ponemos el perrito. Siempre pegamos, Karim, alguna... En la mesa. Alguna pegatina a la mesa. La idea es que todo sea pegatinas algún día. No, pero no me las gastes todas, que me tengo que llevar el resto. Si tú no tienes gafas digitales todavía, maldito. Ah, no me las das también las gafas. Sí, claro, todo el pack, todo el pack. Falta la dolorosa. ¿Cuánto crees que cuesta este dron, Karim? Acabas de ser muy cuñado. Un dron ready to fly con la Air Unit 3, yo te diría 500, 600 mínimo. 570. Se la ha jugado. 579. Uf, 500. A ver, Karim, ¿cómo le queda una batería 1100 6S a esto? Bueno, pues como un ladrillo encima. Métela ahí, todo muy random. Bueno, a ver, el precio. El precio de este Nazgul es... Creo que lo tengo. Pesa... Uf. Lo tengo. Tengo el precio Banggood. $520, estoy yo más cerca. Es que no sabéis, no sabéis. Y pues nada, ahora mismo esto debe venir ya... ¿Qué está buscando? Es que pesa la batería casi como el dron entero. Bueno, 327 gramos, ni tan mal. Entonces, nada, pues dicho esto, Karim, un placer haberte tenido en esta review. Muy bien, pues nada, dentro de 4 años más vuelvo a hablar. Exacto, dentro de 4 años más tendréis otro vídeo de Karim. Porfa, ponedos abajo un comentario si os acordáis de Karim, si habéis visto sus vídeos y poco más. Ahora nos vamos ahí al campo de vuelo y a ver qué tal vuela. Ah, por cierto. Hacemos cortinillas en este programa. Nos despedimos como la siguiente entrada entra por algún sitio. ¿Por dónde quieres que entre el vídeo? Puede venir por abajo, por arriba, de tu boca, de tu nepe, de lo que quieras. Por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa. Pues tienes que coger como si abajo estuviese el vídeo y lo arrastrases para arriba. Pues sácalo. ¿Por debajo de la mesa cómo? No, no. Va a levantar, va a levantarla. Lo he jodido. Va a levantar la cortinilla. Vale, desde la mesa, ¿no? No, desde abajo, está abajo. Dale ahí. Vale, chicos, estamos ya en el campo de vuelo, pero hoy estamos en un sitio diferente y estamos acompañados. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Es alumno de la Academy. Del 11. De la Academy 11. Hombre, imagínate. Uf, ha pasado ya tiempo. Ahora, ¿eh? ¿Cuándo? ¿Qué vamos ya a hacer el 15 ahora. Ha pasado tiempo, ¿eh? Sí, sí. Ya antes, ves. Cuando vino a la Academy, pues tenía creo que 12 años, tenía papada. Y ahora ya se le ha ido la papada, ¿eh? Ya lo tiene. Un hombrecito ya. ¿Qué vamos a hacer hoy, tío? Vamos a probar este dron de aquí. A ver. Es un nuevo dron digital. Ahí, 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 ahí. Este es 6S. 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 Buah. Pequeñito, ¿eh? Bastante guay. Los motores redonditos. Bastante redonditos. Voy a hacerle un vuelecito yo y luego lo va a volar él y nos va a decir a ver qué opina de este dron, ¿vale? Así que venga, vamos allá. Vale, pues chicos, venga, vamos allá. Tenemos ya el droncito. Hemos tenido que poner modo acro porque viene full angle, ¿vale? Los de iFlight lo capan en angle para que nadie la líe. Así que os tenéis que meter una en putada. Betaflight y pues quitarle el modo angle, ¿vale? Me pongo las gafillas. Dale. Pues venga, vamos allá. Armamos. Ahora sí, ya. Angle, 3, 2, 1, let's go. Vale, bien. Vale, estamos volando ya con el Nazgul 4 pulgaditas. Aquí en este descampadito. Guau, va muy bien, ¿eh? Va bien de PIDs. No parece para nada
Son 4 pulgadas. 4 ¿no? pulgadas, tío. Buah, va como un tiro. Ahora que lo probarás tú vas a flipar, tío. Buah, va muy bien de PIDs, va finísimo. Qué guapo, tío. Buah, cuidado el árbol. Uy, 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 uy. Aquí invernadero, arbolitos, nosotros. Y va muy rápido, si te fijas. Sí, a ver, ¿ves que va como muy rápido? Haz un punch para arriba. Opa. Va bien, ¿no? Va increíble, de verdad, Buah. Qué divertido, y es mucho más pequeño que un 5 pulgadas, Es el primer 4 pulgadas que pruebo 6S, Y recordemos que este es un dron para exterior, freestyle, toda la pesca, y es muy guapo. Y estamos con O3, ahora mismo estamos grabando... Full HD, ¿no? Full HD 1080 con la cámara del dron, tío. Es una salvajada, tío. Mira que, mira cómo va, Buah. Es que va como un tiro, tío. Va muy bien, Es que me estoy gozando el vuelo increíble, tío. Va increíble. Me lo estoy gozando, pero increíble, tío. Es que tú, escuchad los motores. Sí, sí. Hola, hola, hola. Es un demonio, loco. Muy guapo y disfrutándolo en digital, tío, que el digital ya... Se ve increíble. Es una maravilla. Qué fino va, Ahora lo vas a probar tú, vale. Si tienes huevillos, y vas a ver. Vas a ver qué finura, tío. ¡Ole! Ahí está. Buah. ¡Qué pasote, tío! Súper divertido y súper enano. Vamos a colocar nueva lipo y le vas a dar una vueltita, pero sin fliparte mucho, ¿Has practicado desde la Academy o qué? Sí, sí, algo sí. Sobre todo, cuidado... Bueno, no, cuidado con nada. Yo he visto bien todo el rato, Yo he visto bien todo el rato, ahora te pones mis gafas y me voy a poner las tuyas. Vale. No le voy a apretar mucho porque no es mi dron. Exacto, que este lo tengo que vender luego en el mercadillo de drones, tío. De verdad. Chavales, recordad que este vídeo, este dron va al mercadillo de drones, ¿vale? Volado por Eric de Drones. ¿Esta inclinación te va bien o un poquito más hacia abajo? Corría mucho el dron, te la bajo un poco. Venga, te la bajo un poco. Solo por si las moscas. Este stick de aquí es el armado. Vale. Realmente es el único que nos importa. El resto, este, es el buzzer. Pero vale. Eso ya por si lo cuelas. Vale, no me lo cueles. ¿Parado? Preparado. Pues venga, pues cuando quieras. Es tu momento en de drones, tío. 3, dale ahí. 2, 1. Joder, qué forma de empezar. Va tío. Muy rápido, Va muy rápido, te lo he dicho. Te lo he dicho. Va muy rápido. Vale, a ver. Haz un vuelito chilito y vete contando a ver qué ves. Uf, tiene mucho nervio, Sí, mucho. Para tiene ser tan mucho pequeño. Nervio, tío. Intenta no pasarnos por encima, ¿vale? ¿Es el primer 4 pulgadas que pruebas? Sí, siempre he volado 5 pulgadas siempre. ¿Quieres pegarle si quieres un punch o todo lo que? Vale. Algo le he pegado. Dios. Recupera genial. Uf. Recupera genial. Buah, este no lo quiero vender en el mercadillo, este me lo quiero quedar para mí. Este te lo quedas, ¿no? Este va muy bien, en serio. Cuéntame sensaciones. Buah, pues sensaciones, tengo una mosca en la mano. A ver, hazme así algún truquito que sepas hacer. ¿Qué te hago? Ay, Dios. Vale. Uf, bien, 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 Neil. Oye, has mejorado mucho el vuelo desde que viniste a la Academy. ¡Ole! Mucho simulador, Neil. Ya ves. Eso es. ¡Oh, yeah! Y ese llave spin, ¿qué, tío? Me ha gustado, Me ha gustado, tío. A ver, estoy aprendiendo muchos más trucos, ¿vale? Pero vale. Es que no los quiero hacer aquí, ¿sabes? Vale. Es como... ¡Buah! ¿No serás tú el próximo Cristian FPV, chaval? Lamentablemente no. Va muy bien, Yo que estoy acostumbrado al ready. Claro, tú tienes un ready analógico. Claro, analógico. Analógico. Claro. Y esto es increíble porque no tienes nada de delay. O sea, la O3 va de locos, tío. Lo puedes parar muy fácilmente, mirad. Sí. Es muy smooth, muy suave, muy controlable, ¿sabes? Es decir, tiene como las dos partes. Tiene potencia. Claro, y es... los PIDs también son increíbles. Sí, sí, está muy bien tocado. Está muy bien tocado, ¿Ves, por ejemplo? O sea, tienes mucho control. Lo freno aquí muy fácil. Sí. Uf, buena órbita ahí, El tío, Anda. Me pica la pierna, tío. Mira, fíjate que tú que le estás apretando igual algo menos que yo, con una lipo más llena, llevamos ahora mismo 4 minutos de vuelo y la lipo a 360. Es decir, igual podríamos apretar un poquito más, igual hasta los 5 minutos de vuelo. Apárcalo por ahí. Vale. Bueno, de hierba. Al final. Es que no encontraba el desarmador, ¿sabes? Pues nada, chicos, hasta aquí esta review. ¿Cómo lo has visto?
Muy bien. ¿Te ha molado? Es increíble este dron. Muy divertido. Muy divertido. Encima es pequeñito y lo metes en todos los lados. Pues nada, chicos, hasta aquí esta review de este dron con dos invitados súper especiales. Poco más, recordad que este dron, con todo el césped que le ha metido ahora mismo, se va al mercadillo de drones y está ya en la descripción para verlo. Y que nos vemos, pues, ¿sabes qué? Cota Río. Te dejo de hacer la despedida. Puedes hacer una hasta luego pegándole ahí flojo a la cámara. ¿Con el dron? Sí. Oh, venga. Chicos, sí, esto hasta luego, ¿eh? Que vaya muy bien y hasta luego.